Which means for purposes of quorum, we need at least 313 valid ballots. This evening, the sum of the proxies received this evening and the ballots received this evening, the valid ballots are 504 and the invalid ballots are 160. So we have quorum. So then we go to part two, okay? So now, talking about part two. What I would like to receive, please, are six volunteers who are going to work in teams of two, and they're going to work for free, and they're going to be helping in counting ballots. We're going to go into the back room, and I'm going to provide instructions. Before I go into the back room, I'm going to let you know what the instructions are. So that I think Monica is one. And just so you know, it can't be anyone who's on ballots. Señora, you're two. Señora, three. Señor, four. Señorita, five. ¿Quién más? Señora, seis. Okay? Acas, okay? We're going to get your names. And this is what we're going to do, just so you know. Because it's going to be in the back room. And I'm going to ask people not to go to the back room. Okay? But I'm going to split the people up in teams of two, where one person is going to be reading the ballots and the other person is going to be filling in the number on the tally sheet. And that is the way that we're going to be calculating the number of votes. Hopefully it won't take more than a half hour or so. But could I have my independent committee please go? Las elecciones pasaron en completa paz y en este momentito, como les digo, hay una auditoría muy grande de parte de un bufete de abogados que está aquí y están terminando el conteo y esperaremos un poco a que termine, pero hasta el momento les puedo decir que ganó la comunidad porque se ejerció la democracia acá. Muchas gracias. Fernando Arrao, 76 votos. Alina Carballo, 76 votos. Madeline Sellers, 383 votos. Jaime Correa, 100 votos. Saskia de Oliveira, 378. Daniel Ferreiro, 48. Raúl González, 403. Gaetano, forgive me the last name, Ugiota, 86. Stephen Clare, 396. Cesar Marcos, 37. Oneida Moreno, 31. Boone Park, 402. Felipe Mendoza, 392. Luis Pizarro, 108. Jose Ron, 376. Victor Suarez, 84. Jaime Villegas, 86. Ruben Pinasco, 83. Joseph Weinberg, 48. So therefore, the top seven vote-getters, not in order of last name, would be Madeline Sellers, Saskia Oliveira, Raul Gonzalez, Stephen Clare, Boone Park, Felipe Pedrosa, and Jose Ryan. Thank you. Yes. Para toda la ciudad de Doral, porque por eso estamos aquí, gente capacitada como nosotros deseamos. Muchas gracias, felicidades. Y aquí estamos ahora sí para festejar. Te reconfirmo, quiere decir que es un reconocimiento a tu labor aquí en Doral. Bueno, gracias, quiero dar las gracias a todos los que participaron y han dado la confianza una vez más para la continuidad del trabajo de este board. Y bueno, retribuirle esa confianza en mejoras visibles de la comunidad. No, yo creo que es un reconocimiento a la buena labor que hemos desempeñado hasta ahora. Y ¿cuáles son los tres pilares, tres temas, tres objetivos que ustedes consiguieron para lograr este triunfo? Primero, yo creo que ha sido una labor honesta, en primer lugar. Segundo, el trabajo diario que hemos venido realizando y que se nota los cambios. Sí, se nota. Y la
la continuidad de esos cambios es importante y eso es lo que la gente, los residentes, quieren ver. Yo doy fe de que no solamente se ve físicamente en un landscaping o en una fiesta lo que está haciendo el BOR. Lo más importante para una comunidad como Doral Heights, que te voy a decir algo, hoy comentaban que después del puesto de alcalde en la ciudad de Doral, el puesto más importante es el de presidente de Doral Heights. Hoy Boone Park es ratificado en ese puesto como presidente. Lo más importante es lo que no se ve, que yo te lo estaba comentando, lo que no se ve es la cantidad que hay en este momento en reservas, el dinero bien gastado para que la comunidad de Doral Heights siga siendo la número uno en el Doral y en el sur de la Florida, ¿verdad? Esa es correcta. ¿Cuál es la asignatura pendiente para el próximo periodo? La asignatura pendiente son muchas. Son muchas los proyectos que tenemos de darle continuidad a todo el progreso que ustedes han notado. Sí. Y básicamente que ustedes tengan el retorno por su cuota de mantenimiento. Eso es lo más importante. Bueno, lo único que queremos es que ustedes, los doralinos de Doral Heights, estén contentos porque el proyecto que viene para este nuevo año 2014-2015 de la mano de Boone Park y de todo el grupo que ha ganado va a ser iluminar todas las caminerías, hacer sus canchas de tenis, poner más seguridad. Es decir, vamos a tener el mejor Doral Heights, como era el eslogan que ustedes tenían, Better Doral Heights, que volvió a ganar. Gracias, Boone.